Robo a cualquier nivel es tipificado como un delito castigado por las leyes de Honduras. En el caso del robo de energía eléctrica, la ilícita acción se realiza en todos los estratos sociales. Las barriadas marginales, las más elegantes y suntuosas residenciales, negocios pequeños en mercados populares, empresas, industrias y grandes comercios. Actualmente con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hay abonados que tienen una deuda de 9.000 millones de lempiras. De ese monto, 2.000 millones de lempiras se adjudican a mañosos empresarios industriales y grandes comerciantes, personajes acostumbrados a no pagar la facturación de sus negocios. Ante este panorama de finanzas en números rojos de la ENE, el gobierno decidió la creación de la Comisión Interventora, quien trabaja en forma conjunta con Energía Honduras, Fuerza Nacional Antievasión y la colaboración de Policía Militar y Policía Nacional, a fin de perseguir la mora y materializar el pago de la deuda millonaria. Si usted está acostumbrado a robar energía eléctrica, piénselo ahora dos veces, pues las autoridades serán implacables en la persecución del delito y tendrá que pagar su deuda. De ahí que usted debe tener en cuenta que existen riesgos por robar energía, tratar de manipular cableado y contadores eléctricos. Este riesgo se incrementa si es realizado por personas que no tienen conocimientos y experiencia en electricidad. Entre esos daños enumeraremos: la variación del voltaje puede afectar y dañar electrodomésticos, costosas máquinas o equipo industrial. La manipulación del medidor y del tendido eléctrico exterior constituye un serio peligro, pues queda expuesto a cortocircuitos e incendios, afectando a la empresa, vivienda o comunidad. Quien roba energía corre el riesgo de provocar heridos, quemados, muertes por calcinamiento y cuantiosas pérdidas económicas, lo cual constituye un delito en las leyes de Honduras, con penas que involucran cárcel. Recuerde que el delito de hurto de energía se puede convertir mediante acometidas intervenidas, y es así que se presentan los siguientes casos. Conexión en servicio directo. Acometida intervenida. Perforación a la acometida. Conexión en servicio directo. En esta modalidad, el cliente manipula la acometida sacando un cable directo desde la red de distribución de energía que entra a su predio o comercio. Con esta acción, el consumo de energía no es registrado ni facturado. Acometida intervenida. En esta modalidad, se instala un breaker o taco de control a la acometida intervenida, previo a llegar al medidor. Así no se registra el consumo de energía. Perforación a la acometida. Una de las más peligrosas intervenciones en acometidas se realiza al perforar el poste de energía en la parte inferior, a fin de sacar de la red de distribución un cable que no pase por el medidor. Con esta modalidad se daña la propiedad del diseño y técnica del poste, y en el peor de los casos, el poste del tendido eléctrico puede causar una tragedia si cae sobre personas, viviendas o automóviles. Hay industrias o fábricas que roban energía a través de cableado subterráneo, situación que pone en peligro a personas, viviendas, negocios o edificios aledaños. Para aquellos industriales o propietarios de fábrica mañosos que roban energía mediante cableado subterráneo, ahora hay un sistema de drones que detecta mediante cámaras termográficas imágenes en donde se muestra grandes concentraciones de energía. Asimismo, si usted vive en un edificio de apartamentos, colonia o barrio, cuídese de las conexiones ilegales que hacen a escondidas malos vecinos, pues este es otro tipo de ilícito en donde mediante un cableado pando se conecta en forma pirata a su contador y usted recibe un cobro mensual muy elevado por el delito que otra persona comete. Si usted manipula contadores y realiza conexiones de cableado clandestino, recuerde que el Código Penal sanciona el hurto con privación de libertad, se corta el servicio y se recupera la energía consumida ilícitamente. Junto a la deuda de abonados morosos, faltará resolver el problema de pago millonario leonino a propietarios de plantas térmicas y a otros dueños por plantas que se encuentran apagadas, pero que reciben pago. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.